Bueno, pues estamos esperando aquí a la llegada de Lenovo Tenerife, primer equipo, que va a venir a su hotel, al hotel que está justo al lado del Palacio de Deportes. Y tenéis a mi compañera Alba Puga, que es la que está haciendo las grabaciones. Y ya está, nos toca esperar. Había un accidente en la carretera y no espera, pero mira, aquí al sol se está bastante bien. Sí, Martín, ¿qué tal estás? Seguimos esperando aquí a Lenovo Tenerife. Ya hemos comido, puedes ver a Tenerife, y ahí está Vita, buena ahí. Hey. Y vamos a ver un poquito de la minicopa, Real Madrid, Gran Canaria, tremendo partidazo. Alba va con los canarios, vamos siempre. Vamos a ver a los chicharreros. Y vamos a ver lo que estamos llegando aquí a la zona de Fuente Nueva, nos cambiamos desde el Zaidín hasta Fuente Nueva, y vamos a ver qué tal va la cosa. Ya empezamos medio regular nada más. Ya tenemos nuestra acreditación, que ya lo hemos enseñado antes. Y tenemos la primera atención a medios, y ya ha cambiado, se ha adelantado 40, o sea, unos 15 minutos, la de Todorovic, jugador de Lenovo Tenerife. Ha habido cambios en la pista de entrenamiento, no van a entrar en el palacio, va a ser en el pabellón Meleta. Y estoy corriendo, está mi compañera allí, Alba, esperándome, porque yo he tenido que volver a hacer un informativo, y ya estamos yendo para allá. Thank you.
empezado bien. Llegamos a la entrevista del jugador de Lenovo Tenerife, llegamos, ya ha terminado y ya llega el Real Madrid antes de lo esperado. Y Sergio Llull ha hablado, como habéis visto ahí en el blog, también habéis visto que ya el Real Madrid también ha llegado a la ciudad. Vamos a esperar aquí a la llegada de tanto de Brogan como de Juventud. Tenemos hoy cita con Iván Cruz y con Pau Rivas. Y bueno, vamos a ver esta vez si los pillamos a tiempo y podemos hacer unas cuantas preguntas, que hemos llegado ahí al límite para Yul y algunas se nos puede hacer. Seguimos. No han llegado a tiempo, es verdad, claro, pero se hace lo que se puede. No, ¿sí? Pero sobre todo, yo lo que quiero matar esta noche a Ainhoa, porque la... Entonces, uf, eso es mortal. Buen testimonio, chaval. Un análisis de la cámara. Me voy a robar una. Historia de nuestra televisión, ese que vino. ¿Qué te parece la copa el primer día? ¿Cómo vamos? Hombre, pues un poco desastre, ¿no? Mañana especial de Granada Digital, ¿no? Mañana tenemos una portada monotemática, todo de la copa, así que no lo podéis perder. Yo ya me lo he comprado, ya. Me he comprado el periódico, la página web entera, me he comprado. Bueno, pues ha terminado el primer día de la Copa del Rey. Tampoco hemos podido ver mucho, la verdad, porque hemos tenido ciertos problemas con temas de horarios de los equipos. Luego el tema de los entrenamientos se ha movido, los entrenamientos del Palacio de Deportes se han movido al pabellón Veleta, y eso dificulta un poco que pudiéramos ya grabarlo, porque estaba muy lejos la distancia entre el hotel y el pabellón Veleta para ir, grabar, volver a tiempo para ciertas cosas. Encima tampoco nos han dejado mucho margen para eso, pero bueno, primer día un poco para tomar un poco la temperatura a todo, ver los sitios por donde se va a mover, recoger la acreditación y demás. La verdad que contento, viendo a compañeros, conociendo a gente y ya viendo un poco cómo la gente está en el ambientecillo. Hay gente que se está acercando a ver a los equipos y la verdad que muy contento. Pero bueno, lo bueno es que mañana comienza la Copa del Rey. Mañana ya podremos ver los primeros partidos, los dos primeros partidos. Podría haber los primeros entrenamientos también de verdad. Y bueno, ya está. Espero que hayáis disfrutado con este primer vídeo. No ha habido mucho contenido muy, muy bueno, pero poquito a poco. Así que nada, nos vemos mañana.